favor, desalojen la zona. Acceso a ingeniería restringido. Diríjanse al reactor. Los intereses corporativos deben ser protegidos en todo momento. ¿Interesados en esta gama de androides, amigos? Contacte con Sixon. Son malgastados.
Hola. ¿Quién anda ahí? Simpson, siempre hay alguien para apoyarle, para ayudarle, a cada paso del camino. Únase a nosotros en este viaje. Extraño, no debería estar aquí.
Suicídate, por favor. Nuestra alarma no está autorizada. Por favor. Algo no me cuadra. Sígame, por favor. Ah!
Esto podría hacer mucho daño. ¿Has estado alguna vez en el reactor? Nunca tuve ese placer. Yo hice unas prácticas en uno. Hace siglos de eso. Estaba de espaldas a mí, caminando por un pasillo como la cosa más natural del mundo. Yo me escondí, pero cuando miré, ya no estaba. Creo que se metió en el suelo o en el techo. Sebastopol es un amasijo de conductos y salas abandonadas que llevan años sin pisarse. Podría estar en cualquier lado. Esa cosa debe de ser lo que los mariscales querían encontrar. Alguien debería haberme informado de esto, Corto. ¿Has visto algo? Nada. Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte.
ahora mismo. ¡Vamos! Usaré esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma. Thank you.
Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el acceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedes. Thank you.
Ricardo, estoy a punto de destruir el nudo. Agárrate bien. Biológico fijada en Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Tránsito con destino a la torre residencial Solomon. Estación con conexiones a la Galería Solomon, la oficina del Mariscal Colonial y las estancias residenciales Sixon.
demás pasajeros, no arrojen desperdicios. Tránsito con destino a la Torre de Medicina y Ciencia. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la purga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. Mierda. ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Parece que la revisión de los sistemas fue bien. Hay que redirigir algunos conductos, pero como me siguen diciendo una y otra vez, no se puede hacer nada con la Nostromo en el aire. Parker tiene preparados los papeles, pero sé que Ridley quiere hablar con él sobre la unidad de carga secundaria. Será mejor que me mantenga al margen por ahora. Ya son mayores. Dallas, capitán de la Nostromo. Fin de la transmisión. White ha dejado esto hecho polvo. Atraparle. No corre.
de Sebastopol. Correr produce accidentes. Coordenadas ya están en el sistema. Dale al panel. ¿Qué vas a hacer tú? Ricardo, ¿puedes oírme? Apenas. Rip está saliendo de la onda de alcance. No sé cuánto más va a durar el enlace.
hemos superado nuestra mala racha. Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos y la Anisidora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos. No es que a la tripulación le haya ido mejor. Entonces, encontramos ese registro de vuelo. Pertenece a una nave, la Nostromo, propiedad de Weyland-Yutani. Eso significa que pillamos recompensa. Marlow tuvo una idea mejor. Extrapolar el trayecto del registro de vuelo para intentar encontrar la Nostromo. Tuvimos suerte. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. Lo vamos a conseguir. Tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. Estábamos fuera de Sebastopol. Marlow y Foster se levantaron los primeros. Ella tenía muy mala cara. Dix y yo estábamos a punto de tomar un transbordador a la estación. En fin, está claro que esto infringe los protocolos de cuarentena, ¿no? Es la nave de Marlow. Ella es su mujer. Las cosas se pusieron muy tensas y Mix acabó con la nariz rota. Así que, no sé, igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. Isidora, las puertas deberían abrirse. Quizá haya algo de luz. Sigo sin saber nada de Marlow. Ripley, bienvenida a la Isidora. ¿Marlow? ¿Dónde estás, Marlow? Gracias por restablecer la corriente. Me has ahorrado trabajo. Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar cosas. Hemos superado nuestra mala racha. Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos y la Anisidora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos. No es que a la tripulación le haya ido mejor. Igual te interesa unirte a mi tripulación. Encontramos ese recinto de sobrar. ¡Ripley! Una nave, ¡Marlow me traicionó! Propiedad me dijo que mentía los datos que tenía sobre la criatura para que pudiera llevárselos a la compañía, pero mí... ¡Taylor! ¡Marlow tuvo una idea! ¡Taylor! ¡Marlow! ¿Qué estás haciendo? Algo para olvidar y para estar de mal. Ven a buscarme, Ripley. Tengo algo para ti. Suerte. Detectamos una señal de auxilio y la estamos siguiendo. Lo vamos a conseguir. Tengo un presentimiento. Él siempre dijo que cuidaría de mí. Anisidora, aquí el mariscal Waits de Sebastopol. Según el protocolo, debería denegarle su petición de atraque. Sebastopol está en proceso de desmantelamiento y no puedo garantizar la seguridad de naves que no esperábamos. Sin embargo, y teniendo en cuenta su hallazgo, puedo permitir que algunos de sus tripulantes atraquen en un transbordador. Debo recordarles que Sebastopol tiene derecho a una parte de la recompensa por la devolución de dicho objeto al estar este en la estación. Comuníquenme su decisión. Corto. Puedes hacer.
puedes evitarla. Tienes que eliminar todo rastro, destruir cualquier pista, evitar que se propague esta plaga. Tienes que asegurarte de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Por